¡Manos arriba! ¡La bolsa o la vida! ¡Estáis rodeados! ¡Venga, la bolsa! ¡De lo contrario, os acribillamos! ¿Pero qué bolsa? ¿La de la pesca? La del dinero, el oro y las joyas. ¿Y quién tiene esa bolsa? Sabemos que tienes una bolsa escondida entre los calzoncillos. ¡Sácala! Pero le juro por mi hijo que es lo que más quiero... ¡Que le quitaron los calzoncillos! ¡Los dos! Voy a contar hasta tres. Uno. Dos. Está bien, está bien. ¡Yeyu! ¡Al rayo te parta! Así te dé una cagalera que no levantes cabeza en un mes. ¿Te parece bonito gastar esas bromas? En carnaval ninguna broma está mal. ¿Qué diablos de carnaval si estamos en octubre? ¡Ay, la vida es un eterno carnaval! Además, era un refrán. Un refrán de narices. Ayer lo dijo el alcalde. Pues llámese otro refrán, por aguantar un peo... ¡Calla, gorrino! Pero bueno, es que no sabes otra cosa. Este mocoso... Y hablando de bromas, ¿qué broma es esa de la escuela obligatoria o como se diga? Ay, de broma nada. Era muy en serio. A ver, Pedrín, ¿te gustaría saber leer y escribir? ¿Eso sirve para cazar? Es una manera de ganarse la vida. Y la vida es una cacería. Venga, Yeyu, venga. Ya ves que no se lo traga ni él. Eso de la escuela es para los que no sirven para otra cosa. Y Pedrín, gracias a Dios, es muy trabajador. Te digo que es una cosa muy seria. Más todavía, es la cosa más seria que se ha hecho en España en mucho tiempo. ¿Para qué sirve leer y escribir? Imagínate que tú y tu padre estáis a muchos kilómetros de distancia y quieres decirle cómo estás y preguntarle cómo se encuentra él y decirle que le quieres y esas tonterías. Pues coges un papel y un lápiz, escribes una carta y se la mandas. Para eso sirve saber leer y escribir. ¿De verdad? Si mañana tuviéramos que estar a muchos kilómetros el uno del otro, eso querría decir que ya no nos queríamos. Y de nada serviría saber leer y escribir. Claro, entonces no sirve para nada. No, hijo. Deja de preocuparte. Eso es para los señores que van siempre de un sitio para otro. ¿Dónde quieres que vayamos? Nosotros somos como las liebres que donde nacen mueren. Además, si sabe leer y escribir, te mueres igual, ¿no? Te mueres antes. De todas maneras, cazar ya sé. Y si aprendo otras cosas, como por ejemplo a dibujar, te podría pintar a ti cazando, como lo hacían nuestros abuelos en la cueva, ¿no? A mí no hace falta que me pinte nadie. ¿Por qué? Este va a ser más cabezota que tú. Vaya. ¿Y si Yeyu hubiera dicho la verdad? ¿Qué te has creído tú eso? Además, ¿a ti qué puñetas te importa? Pero si mañana tuviéramos que estar a 100 kilómetros uno del otro... ¡Qué cabezota eres! Te lo he dicho, significaría que ya no nos queríamos. ¡Qué pesado estás! ¿Por qué? Lo que tenemos que hacer es dar gracias a Dios que nos permita vivir así, libres, sanos, felices, sin saber leer ni escribir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad. Oye, papá. ¿Qué pasa ahora? ¿Dios sabrá leer y escribir? Creo que no. ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Y reza, coño! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.